pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Días de misericordia. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos 30 y 31. Decir que nunca nos hemos sentido sin fuerzas, cansados, desanimados o desalentados sería decir mucho y faltar a la verdad. A ninguno nos es agradable recordar las veces que erramos el tiro, las veces que nuestros ojos se posaron más en los estorbos que en la diana. Todas esas veces que nuestra atención se vio desviada por injusticias, desprecios o incluso por traiciones venidas de nuestros hermanos. Pero es en esos casos donde nuestro corazón ha de verse especialmente rebosante de gracia, misericordia y perdón. Pues recuerda lo que nos dice Marcos en el capítulo 4, verso 24 de su Evangelio. Con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Por lo tanto, siempre debemos de tener presente en nuestros corazones las palabras escuchadas por Pedro cuando el Señor Jesús, que estaba despidiéndose de él, al ver acercarse a Juan, le dijo: «Señor, ¿y qué de este?». Jesús le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú». Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 21 y 22. «Que a ti, sígueme tú». Qué certeras son estas palabras en cuanto a todas esas cosas que pueden desviar nuestra mirada o atención. Qué capacidad de aislarnos y de dejarnos solos ante nuestro compromiso personal con Cristo. Qué a ti, sígueme tú. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tirar de este versículo para poder seguir adelante y no mirar los tropiezos? Pero lo cierto es que por muy fuertes que nos veamos o nos creamos nuestra verdad, es que somos vulnerables. Y esa es una realidad sobre nuestras vidas que Dios conoce muy bien, pero que el enemigo de nuestras vidas también es conocedor de tal debilidad y la utiliza incesantemente contra nosotros. Son muchos los recursos que utiliza nuestro enemigo contra nosotros. Situaciones personales, sentimientos, sufrimientos, enfermedades y un largo etcétera de utensilios que a diario son manipulados en nuestra contra. Pero es en esos momentos tan difíciles cuando debiéramos de tener la vista más agudizada y poder visualizar claramente el motivo por el cual somos el blanco de esos violentos y escarnecedores ataques. Somos hijos de Dios. Más aún, somos como la niña de sus ojos, como dice el profeta Zacarías en el capítulo 2, verso 8 de su libro. Y como también dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, verso 5, «Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Aún así, tengamos presente que eso no será impedimento para que nuestro enemigo nos ataque si puede nos destruya. Pues recordemos las palabras de Jesús que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Si vivimos conscientes de que estamos inmersos en una batalla espiritual en la que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con potestades espirituales, esto nos ayudará a estar alertas y a no desmayar. Los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean. Los unos se cansan y los otros caen. ¿Y tú? ¿Te fatigas? ¿Flaquean tus fuerzas? ¿Te ves cansado hasta el punto de verte caer? ¿O eres de los que ves cómo tus fuerzas se renuevan cada día? Espera en el Señor y verás tus fuerzas renovarse. Verás cómo tus alas se levantan y podrás correr y caminar sin miedo a la fatiga. Dios no quiere verte caído o derrotado. Él no tiene previsto para tu vida el fracaso. Al contrario, en Cristo eres más que vencedor y en Él encontrarás no solo el renuevo de tus fuerzas, sino que podrás sobrevolar todas esas cosas que antes eran una barrera infranqueable que te impedía crecer y avanzar en tu vida. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No permitas que las circunstancias condicionen tu fe. No permitas que las decisiones de otros apaguen el fuego de tu corazón, ni te dejes llevar por los pensamientos infructuosos y faltos de gracia. Recuerda que tu vida fue lavada con la misma sangre que lavó la vida de tus hermanos, y que cada situación, cada día vivido, es una oportunidad de crecer en fe y ejercitar la misericordia. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.